Bienvenidos a Arke25, y el de hoy tenemos el Deberías Comprarlo del set 71787, la caja ninja de ladrillos creativos, que es probablemente uno de los peores nombres que he escuchado en mucho tiempo, con 530 piezas, un precio de $59.90 en Estados Unidos o de 1499 pesos mexicanos. Contiene 6 minifiguras con las cuales analizaremos en este momento. Y comenzando con la selección de minifiguras, tenemos a Kai y Nia en su traje de core que ya tuvimos en la oleada pasada, y son los mismos ninjas que vienen en el set anterior en el Mekamoto Evo de Kai. Tenemos al Maestro Busker exclusivo al Dojo Temple, así que es bueno tenerlo en otro set. También tenemos a uno de estos villanos, que es el más común de todos, que es el Bone Hunter, según yo. Y también dos aprendices ninjas, tenemos al aprendiz ninja hombre y al aprendiz ninja mujer. Básicamente son personajes para que los niños pequeños pues interactúen con los demás ninjas y pues jueguen alrededor de este set. Realmente la selección es mala, así que yo le voy a dar un 15 de 20. No tiene nada tan interesante, pero siento que por un set de este tipo realmente son buenas minifiguras, sobre todo porque yo no estaba esperando que viniera con ninguna, así que a mí personalmente me gusta. La estética para mí es decente para un set para mayores de 5 años, ya que este set va en sí dirigido a niños muy pequeños, pero en general no me parece que se vea nada especial ni nada bien. Se ven muy simplificadas las construcciones, sobre todo comparado a los dos sets anteriores que tenemos como de este estilo de templos Toyo Ninja. Así que realmente no me gusta mucho la estética. Siento que no se ve feo, pero sí se ve muy, pero muy simplificado. No es como que tenga grandes técnicas de construcción, se ve muy sencillo y eso es como mi mayor problema. Parece como un set de los 2000s o de los 90s por cómo luce, pero bueno, para mí es un 12 de 20, no se ve mal, simplemente muy sencillo. Y ahora vamos a lo que para mí probablemente sea la peor categoría de aquí, y es el diseño. Para poner un ejemplo, si me das un set que se supone que es un dragón de Kai, pero la construcción es un avión, para mí va a ser a lo mejor la construcción del avión bastante buena, pero aún así no va a cumplir con lo que el set debería de ser, y para mí pasa esto en este caso. Las construcciones están mal diseñadas, son muy sencillas, muy simplificadas, pero están bien para la audiencia que va, pero no siento que esto sea una caja creativa de ladrillos. Para mí simplemente es como un set de más 4, el cual viene en una cajita pues que como que ya conocemos del Lego, en Creator sobre todo. Así que para mí realmente no cumple el punto del set, ya que son construcciones como tipo juniors, pero que la ponen en una caja, lo cual para mí no tiene nada de sentido, que sea una caja de bricks, porque realmente no te da bricks como tan utilizables fuera de los escenarios que te ponen aquí. Así que para mí, no sé, eso me parece bastante mal diseñado en cuanto a eso. Siento que no cumple con lo que debería de ser, por eso le voy a dar un 8 de 20. Realmente siento que es la peor sección porque, no sé, no me da lo que promete. El valor para mí realmente no es tan malo como otros que hemos tenido. Si bien las construcciones son súper sencillas, por un precio de 1500 pesos realmente no siento que tu dinero valga la pena, pero tenemos que tener en cuenta que trae este contenedor de plástico, que para mí siento que sí es de una buena calidad, si es un plástico pues bastante decente, que para mí por sí solo valdría como unos 300 pesos, así que todas estas construcciones por 1200 no me parece tan malo. Si bien para mí no es un buen valor, sobre todo porque las construcciones son realmente que valgan la pena, y las minifiguras son bastante meh, son muy sencillas. Le voy a dar un 11 de 20 en cuanto a esta categoría. Si bien, como ya lo dije, no siento que sea malo el valor, no siento que sea tan bueno en comparación a lo demás, sobre todo si no te interesa como tener este contenedor, realmente no vale la pena. Y mi opinión del set es bastante mala, si se podría decir. Realmente no me gusta, no me interesa en lo más mínimo. Las construcciones para mí no están tan bien hechas, o sea, están bien diseñadas, se podría decir, están bonitas, pero no cumplen con lo que debería de ser el set. Yo esperaba a lo mejor algunas instrucciones para algunas ideas, pero sobre todo que te diera piezas distintas para poder hacer bastantes cosas. Poder hacer mechas, carros, motos, o sea, un poco lo que viene aquí, pero no solamente quedarte encasillado en lo que te ofrece el set. Y pues no sé, siento que para ser una caja creativa se queda muy, pero muy corta. Y para hacer un set en sí como tal también se queda muy corto, así que se queda básicamente a la mitad, o sea, se queda hasta el fondo. Para mí sería un 10 de 20, probablemente sea mi set menos favorito de la oleada. Aún así reconozco que no es terrible y que las minifiguras no son tan malas, pero no sé, realmente no me emociona en lo más mínimo. Y pues bueno, la calificación final sería de un 56 de 100, lo cual realmente es bastante bajo si lo podemos comparar con el Mekamoto. Pero bueno, es que para mí realmente mis problemas, que ya lo he dicho, es que no cumple con lo que ofrece el set. No me llaman la atención las construcciones, las minifiguras, si bien son bastantes por el precio, se podría decir, tampoco me interesan mucho porque son algo comunes, y los aprendices ninja son bastante meh, no tienen tan buen diseño. Y sé que es un set que va más dirigido hacia niños pequeños, así que siento que si tienes como un niño de 5 o 6 años que quiera entrar a Ninjago, este es un buen set. Esto lo dejaría en el lugar número 2 del ranking por lo mientras. De los dos sets que hemos visto, este es el peor. Definitivamente el Mekamoto siento que es más interesante como un set, tiene mejor construcción y las minifiguras se podría decir que están casi al nivel. Pero bueno, eso será como mi opinión en general.
Pero déjame saber en los comentarios a ti qué te pareció este set. ¿Planeas comprarlo el 1 de enero o conforme pase el año cuando esté en descuento tal vez? Yo la verdad no creo comprarlo nunca, no me gusta para nada y no le veo el caso de tenerlo en mi colección. Pero bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de los muchos videos que estoy por subir. Déjame saber aquí abajo qué te pareció el set, como ya lo dije. Y pues nada, sin más que decir, nos veremos mañana en continuando con esta semana de sets Evo hasta que ya salgan por fin los nuevos sets y comencemos con los reviews. Pero bueno, me despido. Hasta la próxima. Chao.